De vuelta en Vive la Vida, un tema que nos interesa a todos los trabajadores del país. Vamos a hablar de aguinaldo, qué corresponde, qué no corresponde, cómo se hace el cálculo para poder determinar exactamente cuánto le corresponde al trabajador, cuánto hay que exigir y qué pasa con aquellas empresas que no estaban pagando o no van a pagar. César Segovia, viceministro de Trabajo, estamos con César Pereira da Costa y vamos a dialogar con él y tratar de elevar algunas preguntas que ya la gente se está haciendo incluso en las redes sociales. Denuncias y preocupaciones. Así que, viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecido soy yo de compartir, Sani, esta programación tan vista. Efectivamente, estamos desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a disposición de la ciudadanía, tratando de aclarar un punto muy importante que hace a los derechos de los trabajadores, que es el pago del aguinaldo, que es el 13º salario que recibe un trabajador, que viene a constituir un derecho inembargable, eso es importante mencionar. En ese punto, viceministro, sí. Para hacer algo más didáctico, traje yo acá mi pizarra. Sí. Dice, el 13º salario. Así mismo es. Juan Pérez, que gana un promedio de 1,5 millones, y ponerle que mensualmente él alcanza los 2 millones. Sí. Calculemos que 2 millones de guaraníes es lo que gana durante todo el año. Esto tengo que multiplicar por 12. Sí. Acá sería, o sea, 24 millones. 24 millones. 24 millones de guaraníes. Sí. Esto a su vez se divide por 12, que son la cantidad de meses que el obrero trabajó. Vienen a ser 2. No, porque hay gente que trabajó 6 meses nomás, claro. Pero igual le corresponde el aguinaldo por esos 6 meses trabajados. Sí, sí. Entonces, o sea, el año. Dividido esto, saldría otra vez esta sumatoria que fue lo que él percibió durante todo el año, el mismo monto, los mismos todos los meses. Así mismo, es el caso más sencillo, porque normalmente puede suceder, como lo dijo Sani, que un trabajador esté 9 meses, sí. Esté 10 meses, en ese caso se suma todo lo percibido en el año, se divide entre 12 y ahí se tiene el aguinaldo. Pero es importante recordar que no es solamente el salario. Sí. O sea, hay algunos beneficios que tiene el trabajador. Por ejemplo, la gente que cobra una comisión, sí. De acuerdo a ciertas metas que se establece. Entonces, también la comisión forma parte de lo que debe percibir como aguinaldo. Están las horas extras y se suma. La comisión, por ejemplo. Se suma. O sea, hay una planilla de liquidación de sueldo que mensualmente el patrón debe facilitar al trabajador, el cual es firmado. Entonces, agarrando esa planilla de lo que uno percibió en concepto de salario, en concepto de comisión, en concepto de hora extra, inclusive en concepto de premio, porque hay también ciertas empresas que establecen metas y si uno supera esa meta se le da un premio. O sea, ¿hay ingresos que no se computan o todos los ingresos que un trabajador recibe durante todo el año deben ser necesariamente computados? Casi todos. O sea, la ley es muy clara en el artículo 243 que establece cuáles son los que integran el aguinaldo. Los que no integran son los viáticos que el trabajador recibe por el hecho de trasladarse a una ciudad, a un país, son costos que hacen a la esencia del trabajo, o sea, no es una remuneración, sí. No es un pero salario. Pero las empresas generalmente no pagan eso, pagan en base al sueldo base. No, no, eso te digo, no incluye, no pagan horas extra. O sea, es importante, no incluye, no incluye viático. No, viático. Yo me refiero a las horas extras, generalmente no suman horas extras y debe no suman sumar. Tampoco las bonificaciones o premios. Debe sumar. Por eso es importante que la ciudadanía sepa, los trabajadores sepan, porque normalmente hay poca información sobre los derechos de los trabajadores y la intención de este ministerio es de que el trabajador conozca sus derechos y también sus obligaciones. Otro punto que no entra en el aguinaldo es la bonificación familiar, o sea, hay un pago que se da por el hecho de que los chicos van a la escuela, o sea, eso no. Guardería, pero lo demás, ¿el plus del seguro tampoco? Guardería no, seguro no, pero salario sí, hora extra sí, sí. Comisión sí, premio sí, o sea, pago por hora extraordinaria de nocturna, etcétera, sí contempla. Y para denuncias, viceministro, porque la gente dice, bueno, yo quiero cobrarme aguinaldo, pero no quiero perder mi trabajo. Sí. Entonces, sí. ¿Cómo se hace? ¿Son anónimas? ¿Y cómo hacen ustedes para con tan poco personal que se encarga de la fiscalización poder abarcar las denuncias que seguramente son numerosas? Efectivamente. Es importante, Sani, mencionar que el Ministerio puso a disposición un número telefónico que es el 021-448183, que donde
cualquier trabajador que tenga una duda, una consulta que quiera hacer, puede llamar ya ahora mismo. Sí. ¿Es posible, humanamente hablando, viceministro, que tan solo 22 personas controlen todo un sistema a nivel país? De hecho que es complicado, pero nosotros tenemos oficinas regionales a nivel país. Nosotros tenemos oficinas regionales, por ejemplo, Alto Paraná, tenemos Itapúa, tenemos Caguazú, tenemos Cordillera, o sea, Concepción, Pedro Juan, Canín de Yu. Casi todas las cabeceras departamentales tienen representantes del Ministerio de Trabajo. También estos funcionarios están instruidos de que deben recepcionar las denuncias realizadas en el interior del país, no necesariamente acá en la Casa Central en Herrera y Paraguarí o vía telefónica. Están instruidos que se pueda acercar a esa denuncia, puede ser una denuncia telefónica en la cual dan los datos. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre que los patrones puedan pagar a los trabajadores su aguinaldo. Si es que no lo hacen, a partir del 2 de enero nosotros vamos a estar procediendo a las acciones pertinentes, ya sea de colacionados, de que la empresa se acerque, y si no se acerca, nosotros le vamos a hacer una fiscalización a la empresa, y las multas son bastante elevadas. O sea, hay multas. ¿No considera usted que de 10 a 30 jornales es poco para... Por cada trabajador. Claro. Es importante... La multa es por cada trabajador. Por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores sí. y ha incumplido con 100, o sea, la multa en vez de ser una mínima de 10, se multiplica, viene a ser 1.000. Claro, pero si en este jornales, caso, si solamente son 5 los trabajadores a los cuales no se le cumplió con la ley, sí. sería un monto mínimo. Si uno infringe la ley, capaz que debería eso ser aumentado más. Podría endurecer las leyes. Claro. De hecho que, siendo práctico, ¿verdad? O sea, la denuncia sí, al constituirse los fiscalizadores, obviamente puede también saltar otras irregularidades dentro de la empresa. La gente tiene miedo, los empresarios tienen miedo de la fiscalización. Normalmente, lastimosamente, nuestro país tiene un alto componente de informalidad. Sí. Los datos así lo demuestran, en una economía subterránea el 48% aproximadamente, el Seguro Social solamente lo tiene el 24.5% de los trabajadores del país. Entonces, bueno, viceministro, tema... para terminar, algo que es muy importante, el tema de los descuentos del aguinaldo, son ilegales, sí. pero ustedes mismos dicen, si los bancos descuentan, nosotros no podemos de repente tener incidencia. No es tanto así, nosotros tuvimos experiencia años anteriores en los cuales ya se les notificó a los bancos que ellos no pueden descontar el aguinaldo, excepto que haya una autorización escrita y expresa del trabajador. Nosotros estamos recomendando a las entidades bancarias con quienes trabajan muchas entidades públicas preferentemente, de que habiliten una cuenta especial donde vaya ese recurso y no se junte con lo que habitualmente tiene el trabajador en su cuenta. O sea, esa denuncia, si así lo ocurriera, debe hacerlo el ministerio y nosotros vamos a tomar la intervención. Está prohibido entonces que el banco prohibido, haga el descuento. Está prohibido. Ni los patrones. Ni los patrones, obviamente. Años anteriores creo que eran 72 horas después se depositaba, se podía hacer un descuento. Sí, pero la ley no dice eso. O sea, eso es una interpretación muy particular del cual ya se le comunicó a los bancos que no es el criterio correspondiente. Creo que se ha superado porque el año pasado, a principio de este año, mejor dicho, a raíz de esa situación, se ha tenido una conversación con la Cámara de Bancos y bueno, el salario es inembargable, debe ser pagado íntegramente a los trabajadores. Bueno, reiteramos el número de teléfono para más consultas porque siempre nos quedamos cortos con todas las preguntas. Sería línea baja 44-81-83, el Ministerio del Trabajo para hacer las denuncias si hay algún tipo de irregularidad con los aguinaldos. Y estábamos conversando con César Segovia, viceministro del Trabajo, con relación a cuáles son los derechos del trabajador en cuanto al aguinaldo se refiere.